La vida es como un juego de cartas. A veces ganamos, a veces perdemos. En alguna ocasión hacemos trampa. A veces la suerte nos premia regalándonos a un amigo disfrazado de Joker para acompañarnos en el camino hacia el éxito. Pero una de las cosas en las cuales más se parece la vida a un juego de cartas es que siempre se puede barajar y dar de nuevo. La vida y los juegos de cartas me han enseñado que son solamente un juego, que tarde o temprano acaba, por lo cual hemos de disfrutar y divertirnos. En ocasiones me permito detenerme en medio de una partida de cartas, sorprender y sorprenderme con un truco de magia. Como así también me permito hacer un stop, ponerle pausa a la vida, crear un sueño en mi mente y hacer realidad una ilusión. Llevarla al escenario de un lujoso teatro o al eterno viejo y gastado escenario de la vida. Cuando nos preguntan cuál es el truco, cuál es el secreto. Señores, el primer secreto es que tanto la vida como un juego de cartas es eso, un juego nada más. No pregunten cómo ni por qué, sino para qué. Pues para divertirnos. Y si un día, cuando termine la función, al menos uno de mis espectadores haya entendido mis humildes palabras y al llegar a su casa cierre sus ojos, visualice una ilusión y haga realidad sus sueños, ese día habrá descubierto el truco final, el que nos enseña que nada es imposible. En ese momento habré logrado hacer el mejor truco, habré obtenido la carta ganadora y habré alcanzado el éxito en mi trabajo. Forget the moment we kissed, the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments when two hearts are caring. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The way that we cheered whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the games that we played, the fun and the prizes. The Halloween hop when everyone came in funny disguises. Magic moments filled.